bienvenidos, bienvenidas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, fracción 4 de la Constitución Política del Estado de Puebla y en los artículos 50, 70, 71, 74, 75, 76 de la Ley Orgánica Municipal, nos encontramos reunidos el presidente municipal, la síndico municipal, regidoras y regidores que conforman el honorable Ayuntamiento de Cajete, así como el secretario del Ayuntamiento de la Administración 2021-2024, con la finalidad de celebrar la 37ª sesión extraordinaria de este órgano colegiado. Iniciaremos con el pase de lista y certificación del quórum legal. Antes de iniciar, se informa también al Cabildo que la síndico municipal Cristina Sánchez Reyes solicitó por escrito asistir a las sesiones de Cabildo a través de medios electrónicos, en virtud de haber solicitado licencia de maternidad. Ahora bien, como primer punto del orden del día, se procede al pase de lista. Solicito que cuando sea mencionado su nombre, diga en voz alta, presente. Presidencia Municipal, Meléndez López David. Presente. Sindicatura Municipal, Sánchez Reyes Cristina. Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Pérez López Abraham. Presente. Regiduría de Salud y Asistencia, Reyes Cano Alejandra. Presente. Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Victoria Ramírez Eleuterio. Presente. Regiduría de Industria y Comercio, Reyes Caballero Gana. Presente. Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Barranco Montero José Trinidad. Presente. Regiduría de Agricultura y Ganadería, Díaz Barranco Raúl. Presente. Regiduría de Educación, Chávez Contreras María Guadalupe. Presente. Regiduría de Ecología y Medio Ambiente, Romero Martínez Miguel Ángel. Presente. Regiduría de Igualdad de Género, Huerta Rojas Gloria. Presente. Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública, Montero Herrera y Cerna. Presente. Regiduría de Actividades Culturales y Deportivas, así como Sociales, Vargas Cano María. Presente. Secretario del Ayuntamiento, Loranja Juárez, José Lorenzo Lucio, presente. Toda vez que se ha constatado la presencia de 13 integrantes del Cabildo, contamos con quórum legal, por lo tanto, siendo las 15:34 del día 10 de julio de 2023, se declara iniciada la 37ª sesión extraordinaria. Avanzamos con el punto 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. A continuación, daré lectura al orden del día de esta sesión para posteriormente someterlo a la aprobación del Cabildo. Punto 1, pase de lista, declaración de quórum legal e instalación de la sesión. Punto 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto 3, análisis, lectura y, en su caso, aprobación de las minutas de decretos aprobadas por la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por las cuales se reforman y adicionan artículos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Punto 4, asuntos generales. Punto 5, cierre de la sesión. Solicito a quienes estén por la afirmativa de la aprobación del orden del día, no. Avanzamos por el punto 3, análisis, lectura y, en su caso, aprobación de las minutas de decretos aprobados por la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por los cuales se reforman y adicionan artículos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual establece que la Constitución puede ser adicionada o reformada siempre y cuando lo requiere el mismo Congreso a través del voto de 2/3 de los diputados presentes, de la misma forma deben ser aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos.
ayuntamientos que conforman el Estado de Puebla. Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al oficio número DGAJEPL diagonal 5077 diagonal 2026 de fecha 29 de junio de 2023, suscrito por la diputada Mónica Rodríguez de Llavechia y Azucena Rosas Tapia, presidenta y vicepresidenta respectivamente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, mediante el cual envía la minuta proyecto de decreto aprobado en la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por virtud de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de suspensión de derechos para ocupar el cargo, empleo o comisión del servicio público, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Es importante mencionar que la iniciativa fue circulada con antelación entre las y los integrantes del Cabildo. Posteriormente se pone a consideración omitir la lectura de dicho documento. Solicito a quienes estén por la afirmativa no manifiesten levantando la mano. Unanimidad. Una vez dada la lectura y análisis a la minuta proyecto de decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de suspensión de derechos para ocupar el cargo, empleo o comisión del servicio público, así como en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, se propone a este honorable cabildo su aprobación. Solicito a quienes estén por la afirmativa lo manifiesten levantando la mano. Unanimidad. Avanzamos con el punto 4, asuntos generales. Pregunto a las y los integrantes de este cabildo si alguien más tuviera puntos que desahogar. No. De no ser así, continuamos con el orden del día. Cierre de la sesión. Siendo las 15 horas con 39 minutos del 10 de julio del año 2023, se declara concluida la 37ª sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Cajete Puebla, Administración 2021-2024. Se levanta la sesión. Gracias.